Sistema Informativo INRAE. Más que noticias, un medio de información confiable. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Vamos a hablar a continuación sobre la revolución tecnológica en la que entran los diferentes estamentos del nivel departamental. Y es que con el ánimo de poner la tecnología al servicio de los habitantes de Cundinamarca, la gobernación está estrenando unas salas virtuales, esto para atender a los usuarios y reducir costos en desplazamientos y de paso también disminuir tiempos. Saludamos a la secretaria general del departamento, la doctora Evelia Escobar. Buenos días, bienvenida Cristalina. Muy buenos días a todos y a cada uno desde la mesa de Cristalina, a todos los cundinamarqueses que nos escuchan. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Contémosle a los cundinamarqueses que necesitan avanzar con trámites y tener contacto permanente con la gobernación, ¿cómo van a funcionar estas salas? Bueno, yo les cuento que de acuerdo a una de nuestras metas importantes de nuestro plan de desarrollo Cundinamarca Región que Progresa, pues y pues todo lo que ha pasado en todo nuestro tiempo de pandemia, pues todos nosotros sabemos que la misión de un funcionario público es poder acercarnos a los cundinamarqueses, hacerles la vida más fácil, ayudarles, y pues hemos decidido aperturar dos salas virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener unas líneas directas en tiempo real con los cundinamarqueses. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a la página www.cundinamarca.gov.co, hacer clic en atención al usuario y ahí estarán dos funcionarios de la Secretaría General, de su Dirección de Atención al Usuario, atendiéndolos, escuchando las necesidades y explicándoles qué deben hacer para erradicar todas sus PQRFs que necesiten nuestros cundinamarqueses. ¿Desde cuándo entonces funcionan estas salas? Nosotros ya estamos funcionando, le estamos haciendo y les agradecemos a ustedes, María Victoria, a Julieta, a Javier, a todos ustedes que con esa generosidad de atendernos hoy en la emisora, pues nosotros podemos contarles a muchos cundinamarqueses que posiblemente no se han enterado todavía de esta posibilidad de acceder a todos los servicios que tiene el departamento de Cundinamarca para ellos por medio de estas salas virtuales. Tú decías algo muy importante hace unos minutos: economía en dinero y obviamente comodidad y calidad de vida en tiempo, porque no van a tener que desplazarse, sobre todo los cundinamarqueses que viven en los municipios más alejados de Bogotá. Entonces nosotros, la idea es que ellos entren desde ya, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 4, vamos a estar atendiéndoles, un personal capacitado, profesional, que nuestro, ¿cómo decírtelo?, nuestro mayor compromiso es atenderlos con cariño, con respeto, pero sobre todo con conocimiento para darles las claridades pertinentes que cada uno de los ciudadanos necesita. Doctora Evelia, ¿van a tener algún tiempo estipulado para dar respuesta precisamente a todas estas inquietudes y peticiones que tengan los usuarios? Pues más que tiempo, realmente nosotros sí queremos contarles que no estamos dando tiempos definidos, es simplemente atender en la inmediatez. Por eso estamos hablando de unas salas virtuales en tiempo real, donde tú puedes entrar, como ya te lo expliqué, preguntas cómo haces para acceder al servicio, te cuentan, te explican y tú de inmediato haces tu primera gestión y nosotros, la persona que va a estar ahí, te va a ayudar a hacerla en ese tiempo real para que no estemos mandándolo a ningún otro lado, sino nosotros mismos les hacemos la tarea. ¿Cuántas personas van a ser parte de estas salas virtuales? Nosotros vamos a estar teniendo dos personas, pero quiero dejar una claridad. Como los servicios son, sobre todo, ya
tenemos esa caracterización que a veces los ciudadanos es educación, salud, movilidad, los mismos ejercicios con la Secretaría General que tienen hoy en día por otros canales, pues nosotros tenemos claridad que vamos a tener un funcionario de atención al usuario y vamos a invitar funcionarios de las diferentes secretarías para que nos acompañen una persona todos los días. Doctora Evelia, ¿cómo es la ruta para poder ingresar a esas salas virtuales? Tú ingresas por la página de la gobernación www.cundinamarca.gov.co. Ahí sale una pestañita, haces clic en atención al usuario y de una llegas ya a nuestras salas virtuales. Listo, pues entonces ahí está la metodología y la forma de acceder a este sistema de comunicación e intercambio con la gobernación. Muchas veces, por ejemplo, los líderes de junta tienen que todo el tiempo estar entregando documentación, haciendo solicitudes, requerimientos, y ya no van a tener entonces que desplazarse hasta las instalaciones, hasta la sede física del departamento, sino que entonces a través de la página podrán hacerlo. Recordamos el acceso, por favor, doctora Evelia. www.cundinamarca.gov.co, haces clic, señor Cundinamarca, en atención al usuario, y ahí llegas, estaremos esperándote, atendiéndote, y tú decías algo muy importante, el ahorro, la calidad de vida, el buen servicio, creo que es lo que va a hacer a los cundinamarqueses más felices, más tranquilos, y pues lo más importante es que tengamos un contacto todos con todos para poder salir adelante en una Cundinamarca región que progresa. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Muchas gracias, doctora Evelia Escobar, la secretaria general de la Gobernación de Cundinamarca. Entonces ya están listas las salas virtuales de atención al público, están en servicio y en horario normal de oficina, de 8 a 12 y de 2 a 5, están al pendiente para atender cualquier requerimiento de los cundinamarqueses. Ya son las 7:23. Nosotros informamos. La opinión es suya. Sistema INRAI, una fuente de noticias confiable.